Yo les voy a contar una cosa. St. James Park es un lugar para ver el fútbol como pocos en el mundo. Una maravilla, y el clima no se queda atrás hoy. Como siempre, con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo desde esta cabina, este partido promete y mucho. ¡Qué lindo juego, Marito, el que se viene! ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Estupenda la acción para quedarse con el balón. A meterse en el campo contrario va Flyboys. Y cambia de posesión ante el ataque. Se viene el saque de manos. Buena manera de cortar esa pelota. Stephens. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Una sorprendente movida ahoga cualquier posibilidad de peligro. Y con esto aleja las dudas en el arco. Hay un portero de calidad. Recuperación cercana al arco rival. Maravilloso. ¡Qué buena mucha metiste! Ahí va el jugador intentando crear. Funciona la presión. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Justo les ha quedado la pelota. Gran control de balón, buscando el momento justo. Mascherano. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Uy, lo hace! ¡Gol! El primer gol del partido, ya está en el marcador. 1-0. Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Los invito a ponerse de pie, vaya 1-1, poniéndose de pie, aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Ahí nomás, en zona de peligro, podrá anotar. Esta es una entrada salvadora. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor.
Y así nomás díganle adiós a la pelota. ¡Formidable como para que la hinchada haga la ola! Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Parece bueno ese pase. Brillante cambio de juego. Se cruza ahí con el cuerpo. Se viene el córner para Fly Boys. Muy pobre despeje. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explica? Esperemos que se despierten. Después de esta gran atajada, tiene que acelerar un poquito. Mirá que vienen muy mal, ¿eh? Y bueno, veamos si pueden crear algo. Ahí nomás se cortó el ataque. Avanza bien con la pelota. Buen corte, justo a tiempo. Esa pelota ha salido al lateral. Berry. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Viene ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Le han entregado 60 segundos más al partido. ¿Ven que pasa rápido esta historia? Dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Mala mía ese sombrerito. Así arranca el segundo tiempo del partido. Nos ponemos las pilas. Fly Boys viene ganando el partido por ahora. Esta tiene potencial. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Aprovechar este tiro libre. Y hey, en esa que yo iba por la línea, pensé que el azul mío picó por la línea, pero sí ese paso. Stephens. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. No hay obstáculos y avanza por la banda. Cerca. Ahí está. En el marcador, la tranquilidad que andaba buscando la acaban de conseguir. Y por ahora el marcador está 2-0.
Valdivia. El equipo local es el que manda la cancha. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. A ponerse las pilas en defensa ahora. Detiene muy bien el avance. Se viene el saque de manos. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. Qué bien lo que ha recuperado. Hay chance. Atento, que ahí tiene chance. Esto es penal. Y lo señala la jueza Armada. Una gran oportunidad para ampliar la ventaja. No hay duda que tras esa falta, el arquero merece esta tarjeta amarilla. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Mascherano ha robado limpiamente ese balón. ¡Cuánta clase! ¡Acá tiene el gol! ¡Uy, como qué gran oportuna intervención levantando el balón! Fleto, era un chucha de tu madre, loco, golea. Mascherano. O sea, tuviste ese clipardo, viejo. Me dañaste el clip, viejo. Alonso. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Tengo un poco que se sale a la cancha. Valdivia. ¡Ey, verga! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Alonso. Ahora tiene la posesión. Vivo central. Alonso. Ha recuperado la bocha. Vivo central. Me quedo que soy un rosado. Valdivia ha dado todo para cancelé, viejo. Su equipo tiene que pedir el cambio por la lesión. Aquí, ¡no! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Le ha quedado muy, muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. A lo mejor ustedes piensan que yo estoy haciendo mamada, pero yo voy así, muchacho. Asegurando el pase. Al piso va y saque lateral. Le han prohibido pasar nomás. Le costó, pero sigue rodando. Yo voy al regate, muchacho. Randy Berry. Y ahora es pelota de ellos. Thank you.
pinta, pinta bien, tiene potencial. Ahí la está recuperando después de la intervención. Ahí aguanta el balón y siguen. Otra vez les está quedando el balón. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Y por ahora el marcador 3-1. Y la chimbomba va a ser suya. Ahí saque de mano. Se abre camino sin problemas. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. La verdad es que tenía el partido controlado, pero este segundo gol marcó la gran diferencia. ¿Ah? O sea, no sé ni juego, weón. No, a mí me parece guay.
¿cómo están? Bienvenidos al grandioso St. James's Park. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Empiece ya. Muy fácil la pelota para el arquero. Jiménez. Francisco. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. El disparo que se abre sin peligro alguno. Valverde. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Valdivia. Bien pasado este balón. Acá hay peligro. El pase aquí va bueno. Termina todo esto en posición adelantada. Han cortado bien ese esférico. Manninger. La pelota regalada. Han logrado un tiro libre con esta falta. Buen traslado de pelota. ¡Gol! ¡Gol! Apenas comenzamos todo esto. Ya abrieron el marcador 1-0. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Los que están en el lugar correcto. Esta es buena, parece buena. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de esos. Señores, no hay que lamentarse más. Ya está, ya pasó. Fue gol en contra, fue sin querer. Eso está claro, porque nadie se quiere hacer un gol en su propio arco, pero esto sucede en las mejores familias. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Han cortado muy bien, lo podemos. Que si aprovechar. Yo quería me la pide, se la tiro. El Roma la estaba pidiendo. Siempre que me ponen la bolita esa, yo la voy a tirar. Si no sale, no es culpa mía. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelota esa para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Manninger. Bien filtrado el pase por ahí. Esta era buena, podrían haber creado una gran ocasión, pero terminan levantando la bandera. Kaun. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Ahí tiene con quién apoyarse. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Randy Berry. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Dispara! ¡Bien ahí el portero!
Parece que tenemos córner, según lo dice la referee. Atento que se viene la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Decide reventar la pelota. La va a dejar ahí cerca. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Es bueno el intento, no se le va. Buena pelota esa. Rechaza el balón. El local que por ahora en ventaja, aunque corte su silla casi. ¡Qué bien que me huele esta jugada, Fernando! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Resistencia. No lo puedo creer. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Muy buena entrada, la pelota al costado. Otra vez les está quedando el balón. Se viene el lateral. Ojo que trae compañía. Mano mía, mano mía. ¿Se acuerdan? Pero no, perdieron la pelota. O sea, si supiera la mamada que quería hacer. Están dando el partido. Joder. Se puede venir el empate. Tiempo más, ver que entonces la sacó el arquero. Verga, ¿quién es el portero? Como este de dos partes, llegamos a la mitad. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Se ha decidido nomás por la advertencia verbal, la referí. Valdivia. Ahí pasa la pelota. El pase aquí va bueno. Termina todo esto en posición adelantada. Cambia la posesión de la pelota. Protegido bien a su equipo ahí. Ahí
lleva la chimbomba y se va al ataque. Qué buena forma de detener este ataque. Muy, muy, muy justito, pero fuera de juego. Valdivia. Gran movimiento ahí para quitarla. Manninger. Esta jugada podría terminar en gol. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Buena acción defensiva. Pita la falta, pero sacará tarjeta. Valverde. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí cuenta con apoyo. Manninger. Muy cerca. Se viene gol. Oh, apareció con el pie derecho, se ha levantado. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, porque si no. El Pikachu no tiene micrófono. Que estaba el arco, era muy difícil errar. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Pele. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. Cuidado, cuidado. Estoy. Vio con ese doble que hago. Puede seguir avanzando por ese sector. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Francisco. Bueno. A jugar al fútbol con las manos ahora. Se me está cargando el control, En 20 minutos se termina todo. Ha logrado un tiro libre con esta falta. Ha logrado despejar el peligro. Tui. Valdivia. Manninger. Ese es lo que pasa cuando. Con R1, guau, para que la tire bien larga. Esa pelota buena. Ojo que van a tener que. ¡Se viene! ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, Con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Valverde. Queda nada para que termine el partido. Ya vemos el reloj y si se va a terminar en cualquier momento, el local tiene todo el control. Hoy no había forma de frenar a este equipo, Le salió todo perfecto. Jugaron mejor, tuvieron la pelota. Cada vez que llegaban al arco contrario, había un peligro de gol. Realmente perfecto. Brillante cambio de juego.
pelota tratando de encontrar una apertura. Se viene el lateral. Transporta el balón. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Valverde. Buenísima pelota, mira la que mandaron. Podría haber sido buena jugada, pero es fuera de juego. Manninger. Campbell Rice. Esa pelota ha salido al lateral. Cow. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí nos están contando que le suman 2 minutos de tiempo adicional. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se ha terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible. Dominó todo el partido y eso se refleja en el resultado.